Bueno, esto es un episodio más de cómo leer tarot en la vía pública y no morir en el intento. Y nos cuentas tu percepción desde las artes adivinatorias. ¿Qué nos decías? ¿Cómo es tu nombre? Patricio. Patricio, ¿qué nos decías, Patricio? Que en el fondo el arte adivinatoria es parte del ser humano, sí. O sea, el ser humano de que es humano y de que está avisando la tierra, ha creado distintas formas de adivinación, como por ejemplo la cartomancia, los indígenas, por ejemplo, practicaban la lectura de coca, los mismos árabes, por ejemplo, practicaban la lectura de tu futuro a través de la taza de café. En Centroamérica serían los caracoles, por ejemplo. La cartomancia parte como, sobre todo el tarot, como una forma de adivinación de tipo medieval. Los mismos celtas, por ejemplo, y sobre todo los vikingos practicaban la adivinación a través de la runa, la sibila, que era la sacerdotisa de los vikingos, practicaba siempre la adivinatoria, lo mismo pasaba con los sacerdotes de los faraones egipcios. Parte del hombre, tratar de adivinar lo que se viene en el futuro, de decir lo que es el futuro. Si en todas las culturas ha habido, siempre. No, y de hecho, por ejemplo, los mismos científicos, o sea, Hitler se ganaba la vida haciendo tarot, se ganaba la vida haciendo horóscopo, se ganaba la vida haciendo adivinación astrológica, los mismos babilonios, los mismos Newton también, se dedicó muchas veces a la alquimia, a la medicina del mundo. Es parte del ser humano, la parte fundamental, ¿no? Ok, muchas gracias por tu opinión, Patricio, con respecto a las artes adivinatorias. Sí.